Amics, efectivament, la portada d'esta setmana també té una important càrrega solidària. En Revista de Sociedad, perquè s'unifica la moda i la solidaritat, un binomi que ha sigut tot un èxit recentment en la 7ª edició del desfile solidari de Brotocó Atelier en l'Ateneu Mercantil de València. Per a parlar d'això tenim alguns dels seus protagonistes. Maria Rosa Fenollar, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Muy bien. Muy contenta, muy feliz. Gracias de invitarme al programa Revista de Sociedad. Un placer, una vez más. Entramos en materia, presentamos a los siguientes invitados. Ana María Ruiz, ¿qué tal? Hola. Presidenta de la FAB, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia. Pues muy agradecida y muy encantada de estar aquí. Un placer. Y Tomás Salcedo, estilista de moda, ¿qué tal? Nuestro estilista de moda en el desfile, que por cierto, oye, que bien nos dejaste para salir brillando. Fantástico. Tomás. Muy bien, la verdad es que gracias muy bien. Por estar con nosotros. María Rosa, 7º desfile de Brotocó Atelier en el Ateneo Mercantil de Valencia, un éxito a todas luces. Verdaderamente estamos encantadas, por eso estamos aquí. Apoyada por mi hija y por todo el equipo que nos está, Tommy hace 7 años que está a nuestro lado. Y entonces seguimos ahí porque por el cariño de la gente y por la repercusión que nos lleva y ahí estamos. Bueno, perdona, un equipo no, un equipazo. Un equipazo. Tomás, un equipazo del que formabas parte para que todo saliera a pedir de boca. Pues así es, la verdad es que ya llevamos, esta es la 7ª edición y gracias a Dios hemos tenido muchísima colaboración por parte de compañeros de profesión, gente que se implica por el hecho simplemente de que sea para una causa solidaria, y creamos esa fusión que creo que es maravillosa, que es darle visibilidad a determinadas asociaciones, ¿vale? Y también, por supuesto, a la moda valenciana, que de eso hay mucho. Entonces es una fusión que me parece perfecta. Y qué bonito cuando tantos profesionales de la moda, amics de Revista de Sociedades, chunten para impulsar una causa como acaba de contarnos Tomás. En esta ocasión, en favor de la AFAB, Asociación de Familiares de Malalts de Alzheimer de Valencia, y tenemos a ser la su presidenta, Ana María Ruiz. Ana María, pues qué bonito, ¿no? Todos juntos en el Ateneo, en el Salón Stolz, precioso marco, incomparable. Incomparable, para ya lo digo, que es un, ayudar y poner un granito de arena. Es un marco majestuoso y además el ámbito, digamos, donde se produce este hecho, este evento, para nosotros es muy importante, que tratamos de calar, de que la enfermedad cale en la sociedad, sean conscientes, no de que calen, por favor, en el sentido peyorativo, sino simplemente de que se conozca la realidad de una enfermedad en todas sus vertientes, en todas sus facetas. La verdad es que la noche fue especial. Brilló la pasarela, brilló el público y sobre todo brilló la causa, María Rosa, pero son 7 ediciones ya de un desfile que está, bueno, absolutamente consolidado y que la gente está esperando a que llegue y en el que una vez más se colgó el no hay entradas. No hay entradas, la verdad es que sacamos las entradas y en una semana se agotan todas, la verdad que sí, y gracias a eso seguimos porque lleva muchísimo trabajo, muchísimo estrés, pero vale la pena por todo el cariño que tenemos y ahí estamos. Montar un desfile así, Tomás, lleva mucha preparación, pero sobre todo cuando ya estamos en medio de la vorágine, momentos previos, en fin, hay que arreglar los detalles para que todo lo que ya se ha estado trabajando se lleve a cabo con perfección, como se llevó a cabo. Claro, bueno, esos momentos son tremendos, ¿no? Eso es un trabajo también que tener en cuenta que casi la semana que viene empezaremos ya a pensar qué vamos a hacer el año que viene. La verdad es que Rosa le pone mucha alma a esto, me refiero, nos lo contagia, y a partir de ese momento es cuando se empieza a escoger, a ver qué diseñador, qué colección podemos, entonces nos ponemos en contacto con la asociación. Es un año de trabajo. Al final es un poco, pues, como todo, caótico, corriendo, deprisa, pero tenemos ahí un ángel que yo creo que siempre nos salva y todo sale perfecto, y este año en especial yo me siento muy orgulloso porque creo que había un algo especial. Fue una pasarela realmente, casi te diría que perfecta, que a lo mejor suena extraño, pero sí, lo fue. Yo creo que fue muy bonita y fue una combinación de varias colecciones, hubo para todos los gustos, la gente se la veía muy contenta, de hecho yo es una de las veces que más felicitaciones he recibido.
O sea que feliz porque al fin, pues eso, es mucho trabajo, pero no salió bien. Bueno, ¿y de las modelos qué decimos? Maravillosas. ¿Qué decimos de las modelos? Maravillosas. Guapísimas. Maravillosas. Bueno, si es que parecen profesionales, si es que parecen profesionales. Y cuando decías exactamente que había que ir corriendo, ¿te referías a esto exactamente? No, pero al final las modelos la verdad es que estuvieron muy implicadas, tener en cuenta que también que esto todo es un acto solidario, que es altruista, nadie corre absolutamente nada y ya es de agradecer, me refiero que al final son niñas que tuvieron que salir muchas de ellas de la facultad, porque de sus institutos y se implicaron muchísimo, se creó muy buen ambiente dentro del backstage, se trabajó muy bien tanto en mi salón como en el centro y todo estuvo fenomenal, la verdad es que ya te digo, es una de las galas que creo que a lo mejor teníamos más nervios porque fallaban determinadas cosas que no nos terminaban de encajar, pero al final fue todo como perfecto, ¿verdad, Rosa? Sí, la verdad que sí. Yo sí. Se podía ver en la sonrisa de María Rosa, se podía ver. Es que las abrazaría todas y de verdad es que no puedo dar gracias de todo el cariño que nos da la gente y por ellas estamos ahí. Y por el gran equipo que hay detrás. Tommy hace 7 años que está con nosotros. ¿Solo? Y sí, a veces hemos tenido ahí María Rosa, tranquila. A veces es lógico también porque es mucho trabajo, sí. Y al final, quieras o no quieras, hay que contrastar demasiadas cosas, tenemos puntos de vista diferentes, pero al final lo que nos lleva es a lo mismo, que queremos que salga perfecto, que el público sobre todo, que es el que va a esa, correcto, quede contento y esté feliz, y que al final nuestro trabajo quede recompensado con eso, con esos aplausos y con esas sonrisas, sí, de la gente. Exactamente, tiene que ser así, ¿no? Tiene que haber nervios porque todos estamos preocupados, ¿no? Porque llegue a, sí, buen puerto. Bueno, y me incluyo porque gracias María Rosa por contar conmigo para presentar junto a Judith. Bueno, fue un placer. Este año ha sido un espectáculo porque dice que salieron bailando, yo no lo vi, pero salimos sí, bailando, sí. Entonces ha sido, la verdad es que le disteis un punto, sí, de moda y de glamour que empezó. Te cuento que Judith me dijo: Donís, vamos a poner esta canción, Enough is Enough, fue la canción, o sea, bien, el caso es que me dice, cuando salgamos, no te vayas mucho, no bailes mucho, a ver si yo voy a estar un poquito así, no, y digo, no te preocupes. Bueno, y cuando salí era un torbellino, o sea, era un torbellino, sí. Y yo digo, pero bueno, ¿dónde ha quedado lo que me has dicho dentro, no? En fin, parecía que, por lo que me decía dentro, parecía que iba a estar un poquito cohibida. ¿Cohibida de qué? ¿De qué? Bueno, y además, 7 años con presentando este evento, pues la avala, ¿no? La experiencia de, presentar en casa. Sí. Yo creo que durante el evento, fíjate, estaba pendiente de 4.000 cosas. Yo le decía, Judith, olvídate de todo eso, que ahora tu faena es esta. Lo otro ya está hecho y hay profesionales que se están encargando de esto, como el caso de Tomás, como el caso de algunos otros y, por supuesto, pues bueno, María Rosa, la cabeza de todo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy felices porque a nosotros lo que nos gusta es dar elegancia, glamour, Y que la gente disfrute, eso es nuestro lema. Y la gente disfrutó, Ana María, ¿verdad? Ya lo creo, disfrutó muchísimo. Yo desde el punto de vista de AFAB, encantada, queremos transmitir las gracias a María Rosa, a Protocó, a todos los colaboradores, al público, porque había tanta gente tan entregada, sí, y bueno, para nosotros, fantástico, siempre muy agradecidas, que no es la primera vez, que son ya muchos años, sí, que nos eligen como receptores de este evento, pues receptores económicos. Con todos esos colaboradores que acabas de nombrar, estuvimos viendo sus sensaciones, vamos a verlas. Especial, ¿no? Bastante emotivo y muy bueno, me ha gustado todo, bastante. Me esperaba algo y me lo he encontrado, ¿sabes? Luz, animación, color, tejido, había todo. Todo lo que es un complemento de desfile. Bueno, especial, emotivo, siempre colaborando en cualquier situación y más con el Alzheimer. Para mí es un placer venir aquí a Valencia, que es mi ciudad natal, a desfilar y a colaborar y sobre todo con Rosa y su empresa. Siempre es especial, ¿sabes?, apoyar a María Rosa en estos momentos,
ella que se vuelca por esta ciudad y por traernos moda de excelente calidad. Siempre es un placer estar con ella, colaborar y apoyarla. Sí, sí, mucha moda y además creo que para una buena causa. Sí, muy especial. Y yo con mucha ganas de trabajar con la asociación, con algo benéfico. Y además con donde está María Rosa, si trabaja y si quiere un poco ayudarla. Pues sí, la verdad es que es muy especial por lo que conlleva, lo que a beneficio de quien es. Es la asociación, de familiares con Alzheimer. I ahir veuen, amics, els xiquets desfilant en el desfile de Tutto Piccolo, que bueno, que pusieron la alegría y, por supuesto, la nota graciosa de la noche en muchos de ellos, ¿no? La verdad que Tutto Piccolo es una firma internacional de Alcoy y, como nosotras somos alcoyanas, pues hemos elegido este año que Alcoy estuviera presente en la gala solidaria Estuvo y los niños la representaron desde luego muy bien. Ana María, cuando te preguntaba y gustó, ¿verdad? Evidentemente al público, le fascinó, pero sobre todo cuando estás viendo y también padeciendo, ¿no? Porque todo salga bien, porque además, como has dicho, vas a ser la receptora, ¿no? De la buena fe de todas esas personas que se han dado cita en el desfile. ¿Los nervios cómo iban? Pues bien, a flor de piel, eso estaba claro, y sobre todo sufriendo también un poco por todas esas personas que han trabajado, que lo han pasado mal, que también han pasado muchos nervios, y tú desde fuera también lo estás contemplando y se pasa mal, hasta que luego ya ves cómo están saliendo las cosas y te quedas muy satisfecha y, sobre todo, siempre repito, muy agradecida. María Rosa acaba de decir, Tomás, antes de ver las sensaciones de los protagonistas, que ya se está pensando o prácticamente ya se está preparando el desfile del año que viene. Sí, yo creo que sí. Porque yo ¿Vamos este a por la 8? Sí, yo creo que sí, porque este año yo no quería y mi hija va a mamá porque ella trabaja, ella tiene su trabajo. Ella esto no quería. Es su hobby. Ella no quería, pero la lió parda. Pero no quería. Mamá, tenemos que hacer que el la año gente... que viene vas a querer. O sea, ya, para sí, el año que viene vas año a querer. El año que viene ¿no? queremos las dos. Si Dios quiere. Ah, pues anima a agarrarle la pata al macho, ahora, porque amagueu els patos que ve la tronada, que el año que viene sí que quiere, ¿no? Sí. Madre sí, mía. Sí, la verdad que sí. Por el cariño tan grande que nos da la gente. Sí, la gente lloraba, me felicitaba llorando. Yo me pasé media noche llorando porque ves que la gente se entrega. Y somos unas privilegiadas de tener gente tan maravillosa a nuestro lado. Nos quedamos sin tiempo, querías añadir una cosa. Sí, nada, decirle yo a Rosa personalmente que por supuesto que Sara me refiero porque hace falta el desfile anual de Protocol porque ya te digo, condensa mucha magia, hay mucho de todo y yo creo que es necesario en Valencia que se hagan este tipo de cosas. Y la gente lo espera, que es lo más importante. Y los que trabajamos tenemos ganas ya de empezar a crear algo nuevo para poderlo disfrutar todos juntos a la llegada. Pues empieza ya que tenemos ganas de verlo. Tomás, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Ana María, gracias y enhorabuena también, muchas una vez más, por estar vosotros. Implicada de primera mano en este desfile. Efectivamente, gracias. Y María Rosa, pues lo mismo, enhorabuena y muchas gracias por traer la moda y también practicar con la solidaridad en Valencia. Gracias a vosotros y gracias a vosotros estamos aquí.